Dos de Mexicali encuentran el día de hoy. Escuchar y pueden visualizar. Es un tema. ¿Sí? Se habla de Mexicali. Que vean esta parte de tema que les ¿ya lo vieron? Sesión. Pues, ¿no lo siguen? Seados de Mexicali. Necesito que me contesten, abran sus micrófonos, por favor. Yes. Seados de Mexicali. Soy de Mexicali y necesito que me digan cuál es el tema. Está. Llegué al lado, pero sin sueño. ¿Qué le des? ¿Nada más que coloca? Sí, nada más. Sí. Quiere que lo pongamos. Se lo pone. Le pongo el aire. No sé, a ver, jóvenes, ¿cómo ven? ¿Quieren el aire? También. Ah, okay. ¿No? ¿Ustedes, licenciada? ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? ¿O al rato? ¿Cómo? ¿Qué traje? Me sobretuve con el maestro del otro tipo. ¿Dónde? Sí. Aquí tiene. Trato de pasar y lo hice bien, mire, no, sí, bastante bien. Para ir un equipo ya. Muchas gracias. Buen día, gracias. Bueno, vamos a terminar ya con el tema del INAI, ya para dar paso a otra cosa, ¿no? Sí, ya. Pero nada más vamos a ver si es funcionable, por qué es funcionable, por qué no es funcionable, y ahí terminamos con el INAI. ¿No? Vamos a tocar unos ejemplos como también del Instituto Electoral. Terminamos y el viernes comenzamos. Ustedes ya habían terminado su tema, ¿no? Y me iban a exponer. Hasta me dijeron que ya este día, ¿no? ¿No me dijeron a ustedes? Bueno, fueron ellos, pero no son casi ninguno. Los dibujantes de Mexicali, como no quieren participar, pues bueno, voy a tener que reportar a su coordinador porque tengo aquí más de 5 minutos pidiéndoles que me digan el tema, no me lo quieren decir. Bueno, lo reporto con su coordinador. Abierto el micrófono. No hay tema de que ustedes no puedan hablar. Gracias.
Álvarez González. Dicero, Chávez, Rico, la Torre Moreno. Ya Reyes. Es Díaz de Hoyo. Y es
Nuestro compañero Sánchez Galván. Sánchez Manzonado. Sánchez Manzonado. Hernández Martínez. Santiago. Juan es Santiago. ¿Qué tiempos? Laguna. ¿Por qué no hicieron profundidad? Para son los cinco. López Ángel. López Cortiño. Martínez Pérez. Toya. Ahora. Aranjo. Rodríguez Cortés. Sánchez Gómez. Sánchez Hernández. Sánchez Gómez. Valeria Reyes. Esa Gamboa. Juan es Santiago. ¿Quién es Juan es Santiago? ¿Te conocen? No.
¿Cómo se hace eso? ¿Qué? Sánchez Gómez llegó. ¿Qué pasó entonces? No, pero si tú dices que yo hoy vamos a concluir lo de quiero hacer unos ejemplos, quiero ver que ustedes me digan si es funcional o no es funcional. Ya todos leyeron lo del INAE, hemos tocado algunas cuestiones aquí. ¿Funciona o no funciona el INAE? Funcionamiento correcto del esa está mejor, si saben, ¿no? Si saben. Hace solo lo que le conviene, da información que le conviene y la mejor inteligencia que tiene. Las corre. No es lo más, la conclusión que hace lo que nos ha lo que nos acaba de comentar la licenciada Corina. No es la única institución lo que dijo la licenciada Corina. Hace lo que le conviene cuando le conviene y para lo que le conviene, ¿no? Si nosotros lleváramos esto del INAI a una cuestión electoral, vamos a estar en un proceso electoral, ¿no? Ese proceso electoral también existe un órgano regulatorio como el INAI, la base de datos, para la cuestión electoral, ¿no? Si no existieran estos órganos institucionales que pertenecen al Estado, pero que realmente son para todos nosotros o fueron creados para salvaguardar la integridad de nuestro voto, el INAE, de nuestros datos, ¿qué haríamos, licenciados? Si no existieran esos, digo, si existen, y como dice la licenciada Corina, hay corrupción, hay esta parte de que los muertos votan, ¿no? ¿Cómo sería posible? Si son instituciones creadas para poder defendernos o podernos sentir protegidos en algún momento, ¿por qué no funciona? Dígame. Bueno, porque también estaba pensando a lo mejor en el pasado, ¿no? Era un poco más fácil guardar la información porque no estaba en internet tan
Cuando era más guardar y difundir. Exacto. Es lo que dice el licenciado. Es como los señores que antes guardaban el dinero abajo del colchón, ¿no? Nadie se lo robaba. Pero ahora es un problema en el banco porque de repente el dinero desaparece, ¿no? Que supuestamente estará protegido. O eso es lo que nos dice el banco, ¿no? A veces ustedes o tus papás domicilian algún pago que resulta que se los quitan antes de tiempo, les dicen descorte de fecha, que es un día, y resulta que es antes, ¿no? Si se supone que protegen los datos o protegen esa cuestión, ¿por qué hay ese abuso? No son tan confiables. Una, existen, pero no de una manera 100% para nosotros. Hay intereses, no nada más personales, sino políticos, ¿no? ¿Pero qué haríamos si no existieran esos órganos a donde pudiéramos acudir? Al final de cuentas, fueron creados para poder acudir. Tocamos en algún momento esto de la CONDUCEF, ¿no? Es un órgano en donde ustedes, si el banco no les da algo que ustedes necesitan, acuden y se los tiene que dar forzosamente, porque es su derecho. Pero en cuestión del INAI, en cuestión de la cuestión electoral, acudimos, lo hacemos fiable. Por ejemplo, todos hemos visto en algún momento la compra de votos y a diestra y siniestra. Todos en algún momento lo hemos visto, ¿no? Por eso no funciona, licenciados, porque no hay alguien que levante la mano. No hay alguien que diga que el INAI sobrepasó su obligación o su compromiso. Dígame. También eso es desempeñado por la nula información que hay acerca, o sea, para los ciudadanos del organismo. Como es el proceso que debemos de conocer todos para poder hacer valer nuestro derecho. Claro, está mareado. Es ahí. Y por eso, digamos, y cuando no quieres hacer valer, te ponen trabajo. Porque no conocemos el proceso. Y a lo mejor decimos, bueno, tengo la facultad de hacer valer mi acción y mi pretensión, ¿no? Acudir a esa dependencia o a esa institución y decirle lo que me aqueja, ¿no? Pero resulta que como no nos dicen lo que tenemos que hacer, acudimos y ahí nos dicen, necesitas estos documentos, necesitas que me traigas esto, necesito que me informes esto. Y no lo tenemos. Entonces, cuando nosotros salimos de esa institución o de ese órgano, salimos tristes, salimos hasta resentidos en algún momento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las votaciones que vamos a tener, por ejemplo, ustedes en el Estado de México, ¿no? Son muy importantes y es importante que ustedes, los que tienen mayor, bueno, que son mayores de edad, que ya tienen 18 años, hagan ejercer su derecho. ¿Por qué es importante, licenciados? Porque hay una parte que no va a votar y no es que no quiera ejercer su derecho. A lo mejor no se identifica con alguien y está de acuerdo, pero el mensaje que le dan al instituto es no les interesa. Y como no les interesa, pues a mí tampoco me interesa. Y como no me interesa, pues a mí tampoco me interesa decirles lo que tienen que hacer. Y resulta que un día antes llegan a muchos correos información, ¿no? Si se han fijado o no se han fijado que el instituto manda correos como que al rato, como ciudadano, tienen que hacer esto. Nunca les ha llegado un correo así, ¿no? Bueno, en algún momento el instituto o los institutos mandan una información básica, lo cual pues ya para qué la vemos, ¿no? Cuando es mañana o es al rato. Ese es el truco que ellos manejan. Lo que ellos hacen y dicen, bueno, yo ya subsané esta parte que me tocaba a mí como institución. Si lo hacen o no lo hacen, no es mi problema, yo ya lo mandé. Pero hay un proceso que nosotros nos podemos quejar para decirle, no lo están haciendo. No es que el INAI con sus 7 representantes tengan todo el poder o puedan ellos decidir, ¿no? Hay más arriba, como un tribunal,
La estructura es así, dice Celso. O sea, el INAI sí tiene 7 representantes, pero arriba del INAI hay una estructura superior en donde podemos decirle, el INAI no está cumpliendo lo que tiene que hacer, pero no lo hacemos. Es lo mismo que las elecciones. Arriba del instituto hay un tribunal electoral que tendrá que ver eso. Por ejemplo, es muy ambigua la información que manejan. Les dicen, o nos dicen, ¿no? Si la licenciada Magaña se quiere lanzar como COPASE aquí en el Estado de México, le mandan información y le dicen, tiene que poner su nombre, tiene que poner su fotografía, tiene que poner los logros o compromisos que quiere llegar a realizar, y todo eso va a correr por su cuenta, ¿no? Pero no le dice que puede ir en grupo o que no puede ir en grupo. Al dejar eso, a lo mejor la licenciada también quiere ir en conjunto, lo cual se podría hacer y lo pueden hacer. Sin embargo, el instituto a lo mejor les va a decir, no pueden hacerlo en grupo. ¿Qué haríamos nosotros, licenciados? En derecho hay una regla que dice que lo que no está prohibido está permitido. Lo que nosotros no encontremos en la ley nos dice que si no está, está permitido. Y para que no esté, me tendrán que demostrar ellos por qué la licenciada no puede ir en grupo con la licenciada. ¿Sí me captan esa idea? Si nosotros ahorita hacemos un acuerdo y les digo, todos van a tener 10, pero no les pongo las bases, el acuerdo fue que todos iban a tener 10, independientemente si tendrán que exponer, si tendrán que hacer un examen. Y ahí ustedes me dirán, es que tú no dijiste. Tú dijiste que todos íbamos a tener 10, ¿no? Lo cual yo dejé abierto. A lo mejor yo después te limito y digo, ah, no, pero tendrán que cumplir con esto. Eso es lo que ya no es válido, licenciados, ¿no? Eso es lo que tendremos que apelar. En el derecho se llama impugnación. ¿Qué es una impugnación? Pues decir algo que no estamos de acuerdo. ¿Sí? La impugnación es algo en lo que no estamos de acuerdo. Y podemos decirle al instituto, no estoy de acuerdo en esto, porque tú nunca me mencionaste que yo no puedo ir con otro grupo de personas, ¿no? Al final de cuentas, su ley también tiene muchas lagunas, porque por una parte están exigiendo, por ejemplo, es esta cuestión electoral, ¿no? Piden un papel 50% biodegradable. Y aparte, cada uno de ellos tiene que hacer campaña. ¿No es una contradicción lo que están diciendo? O sea, por una parte quiere proteger la cuestión ecológica y por otra no, o sea, es individual, ¿no? Es una contradicción que ni ellos mismos la entienden. Y como ellos mismos no la entienden, ¿cómo pretenden que nosotros entendamos la ley? Sí, sí queda, sí está quedando un poco claro esta situación. ¿Sí? Bueno, entonces, al final, ¿vemos o queda claro esto de que si hacen su trabajo, pero en parte, no con la finalidad? Porque al final, como autoridad, ellos deben de ser, ¿qué? Imparciales. Ellos no pueden estar del lado de nadie. Para eso fueron creados, para escuchar de buena fe. Todo el derecho, licenciados, todo es de buena fe. Todo. El licenciado viene conmigo y me dice, es que no me pusiste 10, me pusiste 9.9. Y yo le digo, es que me encontré el 10. No. Sin embargo, esa es la contestación que yo le doy. Va con el coordinador y le dice, es que no me puso 10. El coordinador de buena fe lo va a escuchar, ¿no? Pues me va a decir, ¿por qué no le pusiste 10? Ah, porque nunca lo encontré. Su archivo nunca me dio la opción de 10, ¿no? Pero siempre va a haber esa parte de buena fe. Las mujeres que van y denuncian, la autoridad los tiene que escuchar de buena fe. En su momento, le hablará de esposo para que el esposo se pueda defender, ¿no? Si nosotros denunciamos algo ante el INAI, de buena fe nos va a escuchar, nos tendrá que dar en ese momento la razón. En su momento, también, le va a decir al INAI,
compruébame lo que me están diciendo, ¿no? Todo va en ese sentido. La autoridad en todo momento nos va a reconocer o nos va a escuchar de buena fe. ¿Qué sigue, licenciados? Es un proceso en donde inicia con una queja, una denuncia o lo que ustedes quieran llamar, ¿no? Si es por la vía civil, son denuncias. Si es por la, digo, demandas. Si es por la vía penal, son denuncias. Si es por la vía Profeco, por ejemplo, alguien le ha dado algún mal servicio y si el gas. Profe, hace poco estaba viendo, pero. Una estuvo diciendo cosas de otros comediantes. Y también estaba. 40,000 pesos más que costó, y justamente estaba, o sea, ahí diciendo que sí podía grabar porque está en una federal, y estaba diciendo de que pues le hicieron perder 2 vuelos, que no se lo querían pagar y estaba Profeco y todo eso, pero básicamente lo que está diciendo es que una sí podía grabar porque está en una federal, y dos, pues que también hicieran algo en el aeropuerto, ¿no? Y que iba a demandar a los que hicieron perder el vuelo, también estaba bien. Es que pasó, ¿no? Que estaba ya Profeco, y sí, incluso la señora de la Profeco decía que sí podías grabar y todo eso. Bueno, esta parte, ya creo que ya habíamos tocado ese tema, ¿no? De las grabaciones, porque hasta tocamos lo de las cámaras, ¿no? Esta parte, licenciados, es un tema. La zona federal siempre dice que es de ellos. Si a nosotros nos dicen que los institutos como Profeco, como EGINAI, son de todos nosotros, entonces, ¿de quién son? De todos. Bueno, del pueblo. Son del pueblo, ¿no? Y nuestro presidente actual, ¿qué dice? El pueblo manda, ¿no? Le dio hasta COVID, creo, ¿no? Por tercera vez. ¿Qué? No, pues ya, para si el que le dio una vez, creo que trae problemas. Neurológico, imagínense, si le dio 3 veces, ¿no? Y a ti. Bueno, la zona federal, licenciados, le pertenece al pueblo. ¿Podremos grabar? ¿Podremos grabar? En donde no podremos grabar es en las cuestiones privadas. ¿Sí? ¿Podré? ¿Mandé? En todo lo demás, sí. El espacio, o sea, ¿cuándo se limita cuando es zona federal y cuando no es? En espacios públicos sí se puede grabar. En espacios públicos sí, eternamente. ¿Qué son espacios públicos? O sea, de que calles, la tienda, no sé. Ahí no. La tienda como Costco. Es privado. Oxxo, adentro es privada. Afuera, público. ¿Es federal? No, público. Bueno, ¿un parque? Público. O sea, por ejemplo, cuando entras a, estás en el aeropuerto, ahorita los demás, cuando vas a una aerolínea, si cualquiera, si estás afuera esperando en la sala, ahí. Zona federal. Avión, privada. Sí, por supuesto que sí, pero ojo, digamos. Si vives como en una colonia, en un fraccionamiento, ¿serías una privada o no? Privada. Una casa es privada. Su casa, yo por ejemplo, vamos a suponer, yo voy con el licenciado, así, que sí, y vamos firmando y nos metemos a su casa y usted lo permitiría. Si somos cuates, pues igual y sí, ¿no? Al rato nos sube a TikTok. No, pero es una privada. O sea, debemos de ahí también, licenciados, esta parte, carreteras federales. No sé si han visto ustedes que en algún momento hay una serie de personajes que dicen, es que libre tránsito lo podemos hacer todos, y no, si yo quiero no pago caseta, y se quiere hacer caseta. ¿Es viable eso? ¿Es una zona federal? Tendría que ser. Ojo con eso, licenciados. La mayoría de las carreteras federales están concesionadas. Dígame. Pero para eso existe la carretera libre y la
te pagas, tú puedes escoger. Exacto. Ya si te vas a la de pagar, pagas. Tienes que pagar, si estás eligiendo el cliente por la de cuota, entonces te, el reglamento lo manifiesta y dice, hay dos opciones, yo te dejo por la que tú te quieras ir. Tienes libre tránsito. Exacto. Exacto, y uno elige, ¿no? Sin embargo, hay una serie de personajes que dicen, no, yo soy del pueblo y nadie me puede guardar a mí. Como hay un personaje que tiene nombre al mar, creo que ya hasta lo desaparecieron, lo dejaron en la cárcel, por lioso, ¿no? Se llamaba el coyote consentido. Ese coyote consentido era un personaje que a eso se dedicaba, era un youtuber que se grababa y decía, es que nadie me puede obligar a que yo pague la cárcel. En algún momento cuando empezó, lo dejaron, pero después le aventaron a la Policía Federal. Porque esas autopistas están concesionadas. ¿Recuerdas cuando vimos la concesión? ¿Cuánto duraba? Así es. ¿Quién lo sabe? Porque lo viste. ¿Qué es mal tener su examen, no? Después del 5, 10, 20, 25. ¿No? ¿No venía su examen? No, no. Bueno, se los voy a poner. No, la selección de examen del país. No, 20 años. Las concesiones en nuestro país se dan por 20 años. No, o sea, fíjense nada más. El Estado se lo concesiona a la licenciada Samara. Samara, a la licenciada Samara. Y la licenciada Samara está encargada de que esa autopista esté en buenas condiciones, pero van a cobrar. Que esa autopista esté en buenas condiciones. Y 20 años son para ir. Sí, lo que cobran es el servicio y todo, el mantenimiento y hasta el seguro, ¿no? Porque hay un seguro que en las carreteras. ¿Alguien ha hecho uso de ese seguro? ¿Ha habido muertos en las autopistas? Yo no, pero tengo un conocido que chocó con una vaca. Y entonces, sí. Se atravesó una vaca en la carretera, se tiró el espejo y él fue y dijo, se le atravesó una vaca y entonces tuvieron que pagar, o sea, el gobierno tuvo que pagar de su espejo o no sé qué sea, porque la vaca se atravesó. Sí, sí. Eso es, pero ¿cuánto tiempo se tardó su conocido? No te ve. O sea, muchísimo. Es más, si usted va en su vehículo y cae en un hoyo, La llanta se rompe, ¿no? Sí. De hecho, baches, todo eso se los tendría que pagar el Estado. ¿Por qué no lo pagan? Porque nadie lo reclama. Porque no conocemos ese proceso, a quién tenemos que acudir. ¿Cuándo tenemos que acudir? Y cuando vivimos, nos dicen, tráigame el video donde cayó en el hoyo. Sí, no, oiga, no lo traigo. Pero hoy en día, en el proceso de seguridad de esto, que llamar a la... Hay una... Llamas al municipio y te mandan un ajustador y tiene que llegar alguien. ¿Alguien más conoce esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? De hecho, luego hay en las carreteras, por ejemplo, en la carretera de Cuernavaca, México, hay un lugar en donde hay 20 carros de seguros y 20 motos y son de parte de la... Es eso. Sin embargo, no toda la gente sabe que tiene que esperar a un ajustador que está en la carretera. ¿A quién le hablan? ¿A cuándo llegará? ¿No? En la Ciudad de México, en el Estado de México, ¿a quién hablamos? Y lo de seguro en la carretera, o sea, nada más abarca, o sea, te pagan si caes igual en un bache. Si el seguro de la carretera es de vida, si algo le pasa. Pero no viene y en ningún lado está especificado que tiene que ir a una velocidad de 80 kilómetros por hora y que el desperfecto o la situación por la que usted haya perdido el control haya sido... Por el camino, por la autopista, por el pavimento. Salud. Gracias. Si usted de repente sonó su teléfono y se le cayó y lo chocó, se murió, pero a su familia no le dan nada. O sea, hay una serie de especificaciones. Digo, ¿ocupan ustedes el estacionamiento de aquí? ¿Alguien ha leído lo que dice atrás? Léalo, no se te responsable de nada. De nada, te compramos
Pero si te roban, te rompen, te quito, te desaparecen, te mueres, no me importa. Si sí. Te cobran 25 años. Pues es que te rentan el lugar, o sea, el espacio, no la seguridad. Pero una vez, esto es más cerrado lo que llegaron. Sí, pero no para nada. Pero son los mismos. Te comimos a medir sobre los más verdes. Ahora para los verdes con cuidados. ¿Vale? Para los verdes del cuerpo. Pero no, bueno, en ese sentido sí. Pero es lo mismo que se lo rompe de aquí. Para que se lo rompe de aquí. Oiga, profe, y a mí, por ejemplo, no se puede exigir, no sé, ¿no? De la escuela. O sea, porque ¿Cómo? No puedes exigir. Que no te cobren, o sea, porque estás en una escuela privada, donde tienes los alimentos. Bueno, ahí les vas. Ahí es donde quiero llegar, licenciados. Decía que el licenciado Montoya es como el único de todos ustedes que ha leído lo que dice atrás en el movimiento de esta semana. Lo que me tiene un punto es el licenciado Montoya. Para los que no se ocupan, sí, Bueno, supe que ya estabas robando cosas de ella, en el estacionamiento que está ahí en la delincuencia. Entonces, creciera que se sale un libro y es ese sentido lo que me tendría en ese lugar. 25 pesos. No. Se paga la comodidad. Sin embargo, no hay comodidad si viene caminando de ellos. ¿No? Sí, justo. Entonces, vamos, licenciado. Pero todo va. Todo va. ¿Sí? Y sí. Saludos. Exactamente. Pero quieren poner en el mensaje que tiene el mismo. Pero como no ponen nada, me da que sí. Este lugar es los privados. En todos lados. Se da esa falta de información. No porque ellos no la quieren dar, sino porque a nosotros no nos interesa tampoco recibirla. Dígame. Pero o sea, también es porque está como muy escondida, ¿no? No, es que miren, también de derecho hay una parte que dice que el desconocimiento de la ley no los exime de su responsabilidad. A ver, yo estoy ocupando el estacionamiento. A mí es el que me interesa saber cómo está el estacionamiento. Yo voy a ocupar al INAE. A mí es el que me interesa cómo está la estructura del INAE. Yo voy a ocupar a Profeco. A mí me interesa saber la cuestión de cómo es el proceso en la Profeco. No, les hablaban esto de las elecciones que vienen ya. Ahora ya ven que sale de su debate. En vez de debatir y de proponer propuestas, lo que se hacen es que se deshacen entre ellos, ¿no? Hay un órgano regulador que les tiene que decir, a ver, pues espérense tantito. Y es el que tiene que poner las reglas, ¿no? Sin embargo, ¿qué va a pasar después de la campaña cuando todo el Estado de México está repleto de basura? Es basura. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no el Tribunal Electoral les dice, bueno, hagan su campaña, cuando termine, ustedes recogen la basura? ¿No sería una buena opción? Sí. Porque también al instituto le conviene. El instituto, hay institutos que están con un partido político. En la Ciudad de México ahorita, el Instituto Electoral de la Ciudad de México está con Morena. ¿Y sabe por qué está con Morena? Porque les quieren desaparecer. Y entonces dicen los dirigentes, oh, mira, yo te voy a ayudar. Por eso las promociones de campaña, que es el ejemplo que les decía, ¿no? Si van a competir con Copasis, como Copasis, les dicen, hagan esto, esto. Pero si las licenciadas ahorita nos queremos fusionar en 9 Copasis, nos van a decir. Nos van a decir, no lo pueden hacer en grupo.
a nosotros que nos diga el Instituto Electoral por qué no lo podemos hacer el grupo. Sí me explico esto, licenciados. Por eso les ponía el ejemplo este del 10. Si yo les digo todos tienen 10, ¿cómo yo más adelante les voy a decir que tienen que hacer un examen? No, digo, es un ejemplo. Jamás les pondría 10 por no hacer nada. No. ¿No? Ustedes ya tienen su punto, licenciados. ¿No? Entonces, ahora, licenciados, ya estamos en el sentido de que funciona. Profe, creo que no se escucha el micrófono. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Profe! Su micrófono no se escucha. Repito, su micrófono no se escucha. Alguien lo apagó porque estaba prendido, ¿eh? Ah, muchas gracias. ¿Hasta dónde me quedé, licenciado? No, pues...
como seis minutos, profe. Mande. Mande. Te dejó de escuchar por 6 minutos. ¿Hace 6 minutos? Bueno, no, fue mucho. Perfecto. Pero fue alguien, o fueron ustedes de Mexicali, o fue alguien de aquí, porque estaba prendido, sí me escuchaba. Vamos a seguir con licenciados. Así quiero que me contesten cuando les digo qué tema les estoy pidiendo, licenciado Martínez. Bueno, entonces, a ver. Ok, ya voy. Esta parte, licenciados, no es que los órganos o las dependencias dejen de existir porque sí. Son buenas, es buena idea, la intención es buena. Lo que tenemos que hacer nosotros es... ¿Qué pasa? ¿Vale? En la ejecución. En la ejecución y en que la misma gente no lo exige. Esto es el verdadero sentido de por lo cual no funciona, ¿no? Si nosotros hablamos de este ejemplo de la cuestión electoral, ¿cómo nos dicen que no podemos ir en grupo cuando mismo ellos mismos dicen háganlo así, pero jamás nos estipulan? ¿Cómo? ¿Por qué lo hacen? Porque quieren que la sociedad caiga en esos errores. Y es muy fácil para ellos decirle, esto no se puede. Y normalmente lo que pasa cuando nos dicen, esto no se puede, bueno, lo corrijo. No. A mí enséñame que no se puede. ¿En dónde la ley dice que no se puede, como yo lo hice? No. Es ahí lo que nosotros conocemos. Acción. El derecho a la acción. El derecho a la acción. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Qué es la acción? ¿Qué? Ejecutar ya. No, ejecutar no. Ejecutar nosotros no ejecutamos. El que ejecuta es un juez, una autoridad. O llevar a cabo algo. Llevar a cabo. Lo previo a la ejecución. La acción es lo que la misma autoridad, el mismo Estado nos dice. El CEO de la torre. O nos tiene que llevar a cabo para que se realice la ejecución. Sí. Pero en mejores palabras es el Estado le dice al licenciado de la torre. Usted puede hacer valer su derecho mediante una acción. Puede acudir al órgano jurisdiccional y competente que usted necesite. Si es en materia electoral, a lo mejor el licenciado no puede votar y resulta que aparece su voto, ¿no? Puede acudir a un tribunal electoral. Si el licenciado se va a divorciar, va a acudir a un juez civil por medio de la acción civil. Si el licenciado lo robaron, puede hacer valer su acción penal mediante una fiscalía, ¿no? Esa es la acción. Lo que el Estado nos devuelve y nos dice, esto es lo que tú puedes hacer, acudir a un órgano jurisdiccional competente para que hagas valer tu derecho. Esa es la acción. No, sí, lo estoy escuchando. Siempre. Sí. Podemos acudir nosotros en cualquier momento a cualquier órgano jurisdiccional. Y no nada más jurisdiccional. Podemos acudir hasta dependencias como la Profeco a hacer valer nuestra acción cuando la luz, cuando el gas, cuando hay una situación de nuestra casa o un mal servicio, la licenciada Samara compra una computadora en Office Max o en donde quiera y sale defectuosa. Y le dicen, tiene 30 días de garantía aquí con nosotros y un año, y si compra la extensión, tiene 3 años, ¿no? Pero le especifica 30 años conmigo. Digo, 30 días conmigo. 30 años. Que ganan el día, ¿no? 30 días conmigo. ¿Vale? Si la licenciada en esos 30 días no acude a la tienda, tiene que ir al proveedor. Y al proveedor nunca contesta, nunca nada. Ahora, ¿qué pasa en los 30 días? Hay unas cláusulas que dicen que la empresa lo arreglará. No, no es como que ya te voy a dar otra, ¿no? Sí, la verdad. O sea, las letras chiquitas es lo que el licenciado Montoya leyó en el boleto que le dieron.
Y es lo que nosotros no leemos nunca, las letras chiquitas, ¿no? Que dice, si falla, yo la arreglo. ¿Qué la arreglo? La resetean y punto, ahí está, se hace esa madre, ¿no? La hacen funcionar en ese momento. ¿Pero está hablando del vendedor o del proveedor? O sea, no, 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 es que aquí Office es un tercero, no, es un, ¿qué? Bueno. Él se dedica, él no las produce, él se dedica a vender cosas que alguien produce, ¿no? Es un tercero, es un intermediario. Cuando compras algo, dicen, no tienes felicidad para que me entienda, ya pasas los 3 días. Sí, es lo mismo, pero ellos no son productores, ellos son intermediarios, se les llama intermediarios a los que venden productos que no hacen, son de otros, ¿no? Por eso ellos nada más se avientan la bolita 30 días, no se las avientan más, porque dicen, si yo me la aviento 3 meses, pues voy a perder. Que hay empresas que en algún momento dicen, bueno, 3 meses conmigo, ¿no? Si no, pues con el proveedor. Pero localicemos primero al proveedor. ¿En dónde están? ¿Qué conocemos del proveedor? ¿Y el vendedor lo que dice o el intermediario lo que hace? Le enseño la garantía. Sí, pero nunca la leemos, nunca la vemos, nunca sabemos si realmente esa es la garantía. Hay documentos que dicen que la garantía es el ticket de compra. Y si nosotros hacemos valer esa cuestión, la Profeco, no, la Profeco nos va a decir, es un ticket, yo quiero la garantía. No, pues nunca me la dieron. ¿No? Las garantías normalmente vienen adentro de las cajas y lo que tenemos que hacer en tienda es comprarla, el ticket y destaparla y que nos sellen la garantía. ¿Lo hacemos? No, licenciados. Porque no conocemos esa parte procesal, esa parte que en algún momento si sale defectuosa, pues nos la tendría que arreglar, pero como no lo conocemos y la tienda no nos va a decir nunca, pues quedamos desprotegidos, ¿no? Supongamos que vamos a la Profeco y la Profeco nos dice, efectivamente, vamos a levantar la denuncia, lo hacen, y cuando me piden la garantía, no, no la tengo. Oiga, pues es que ya hicimos esto, ¿no? No, vamos a tener que resistirnos, porque no hay elementos suficientes para poder encuadrar esa causa, ¿no? O esa acción, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el INAE. Es lo mismo que pasa con el Tribunal Electoral. Es lo mismo que pasa en todos lados que ustedes se quieran quejar. Si no conocemos, no vamos a hacer o avanzar absolutamente nada. Cuando ustedes abren una cuenta del banco, el gerente del banco o el de cuentas, no sé cómo le llaman, dice, aquí empieza, fírmenle aquí, aquí y aquí, ¿no? Y están así como que ya, fírmenle, no lean nada. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿Y por qué no le dicen? Déjame leer, te lo devuelvo después. O sea, al final yo voy a abrir aquí la cuenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Vale? No les conviene. No, porque hay letritas que dicen que si no pagan, le van a cobrar un porcentaje de interés, moratorio, una serie de mafadas que se sacan de... Que todo eso, licenciado, todo eso entra dentro de una... Recuerden que les dije... Una impugnación. Todo eso, licenciados, todas las multas por pasarse, las multas por estacionarse en doble fila, en sentido contrario, todo eso es violatorio y todo eso lo ganan. ¿Por qué lo pagamos? Porque no tenemos tiempo de ir a resolver esa impugnación, porque no nos sale más barato pagarla que estar peleando, ¿no? Pero todo eso, lo que sea una cuestión o faltas administrativas, todas son ganables al Estado, absolutamente todas. Así como las del Tribunal Electoral. ¿Qué te puedo abrir la puerta? Sí. Es que hace rato les dijeron que si querían el aire, que estaba. ¿Sí o no? Nadie más se va a ladrar hasta que. De hecho, son funciones. Y no,
Ya menos se tienen que retirar. Díganme el tema, por favor. El tema de chao. Me digan, licenciados, díganme el tema, por favor. Nunca se preparan para que les den una clase. Y es un tema en que yo les digo, oigan, tienen otro horario mexicano, tienen. Pero no quiero que vean la cuestión jurídica, lo que tema relevante, no relevante, ¿no crees? Tienen algunas cuestiones de comunicación. Nos van a tener que decir, es muy fundamental eso, ¿no? Quiero que se meta parte de información. Entonces, necesito abrir su cámara porque van a abrir su cámara y ustedes van a escuchar. Me dicen ustedes los fuentes. Presente. Para que se vayan. Bueno, si no me duraron, voy a tener que bajar. Profe, creo que no se le está escuchando muy bien. ¿Mande? Es que tiene configurado Microsoft Teams con mucha descompresión de audio, pues. Entonces, sí. La configuración de audio lo tiene que desactivar para que se escuche todo el ambiente, porque de vez en cuando como que no, se silencia. Sí, bueno, ya lo traté de descomprimir, pero no me aparece a mí como... Sí, es que tiene que ir a la configuración de audio, en donde va a aparecer como unos tres puntos, le va a aparecer varias opciones, así como donde se ve lo de grabación y transcripción, y abajo tiene que decir configuración de audio. Entonces, ya una vez le pica ahí, tiene que ir a donde dice descompresión de audio y desactivarlo. A veces le pone en bajo o en alto, etc. Esas son las opciones que me dan. Por eso me digo que no me dan. Bueno, a ver, ¿no está mejor? Sí, sí. Vamos a continuar. Licenciado, le hago. Cuéntenos, ¿qué opina de esto, Ricardo? Sí, de todo. Su punto de vista, ¿sirve o no sirve? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero tiene muchas cosas que pulir. Por ejemplo, la herramienta que hablamos, luego que el seguro cubre, por ejemplo, si usamos la rampa de frenadas, ahí te cubre.
Sí. Y es carísima. Es carísima lo que pagan. Y si cobran un seguro. Bueno, eso se lo vamos a dejar de tarea a usted. Métase a Capufe. El viernes nos dice esta parte, ¿por qué la cobra? ¿No? Las ambulancias también las cobran en la carretera concesionada, ¿no? ¿Por qué las cobran? También tiene eso de tarea para. Por la concesión por parte de la. Puedes morir. Podría ser, licenciado Joshua. Sin embargo, ahí ya vemos el interés particular de los concesionarios. Es como, por ejemplo, ¿qué pasa en la tienda? Hay un ejemplo muy chiquito. ¿Qué pasa en la tienda de aquí? ¿Por qué está cara? O sea, la verdad, no sé aquí, tengan que pagar renta o le dan un porcentaje de lo que ven. ¿No? Por eso es caro. Un refresco no sé cuánto les cuesta. ¿Cuánto? Pero si usted se va ahí para caminar, para la gasolina, y le va a hacer salir, no se va a salir. ¿Por qué? No, es como pizza, ¿no está comiendo como pizza? No, es que me dijo la gente. Entonces, es por eso, necesariamente, porque la concesión es a 20 años, pero durante 20 años ellos van a estar pagando una parte del Estado y otra parte. La carretera de Colombia, esta es la. Para la venta es carísima. Es la más que es ¿vale? La acaban de subir. La de Colombia ya la subía. Pero creo que la más querida era una que iba. Pero esa es la de Chamapa. ¿No? Es la parte de. Y abrieron una nueva que ya está en esa página toda. Es todavía. ¿Por qué no han aumentado? ¿Por qué esos mismos que fueron que concesionaron la primera? Estamos haciendo también para hacer la más final. Y al final de cuentas, saben que esta va a ser pública. O la que. No. Esa es la misión de las concesiones. Ahora, en nuestra constitución, ¿están autorizadas las concesiones? ¿Alguien ha leído la Constitución? ¿No? ¿Nadie? Eso les interesa. Fíjense. Está de lo que no dice. Bueno, si puede. Es que no está contemplado. En la Constitución no estaba contemplada las concesiones. Sin embargo, en la administración pasada surge un adendo a un artículo en donde se permiten las concesiones. Y no nada más de las autopistas, no nada más de las cuestiones federales, sino las playas, donde el artículo 47 no dice que las playas no podemos. Es más, ni siquiera estar a 25 metros antes de la zona marítima. O sea, que de la playa, de donde ya me llega el mar hacia así, ¿no? Y llega el momento en donde ya es pura arena. Tiene que haber 25 metros en donde nadie va a ser. ¿Y qué pasa en Cancún? ¿Qué pasa? Hasta pone su cerita para que no pase la gente, ¿no? Es una decisión. ¿Podemos acudir a una autoridad? Sí. ¿Por qué no acuden los turistas cuando van a las playas? ¿Y por qué nunca hay pleito de eso? La autoridad está coludida con los hoteles. Pero los policías no están bien felices.
Literal, la casa, bajas 3-4 metros y está mal. Pero eso está prohibido. Constitucionalmente, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Es una vez, ya que es que todo es todo lo que no, lo que es, vamos, es como nuestra casa, decía el licenciado, ¿no? Lo que esté de la puerta de sus ventanas hacia la calle es público. Lo que esté de su pared, de su puerta para acá, es usted. Diga. Por ejemplo, examino, es una flor, no sé, que pueda, si, por ejemplo, ves una persona sospechosa. Está, no sé, en la siguiente esquina de tu casa y hasta con la sensación. Sí, eso es lugar porque hay una presunción, no se está acusando a alguien. Hay una presunción. Y la función de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿qué es la misión? La función de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿cuál es? La prevención de algún delito. Dice el licenciado Yoshi. Si hay un sospechoso, para él es sospechoso, ¿no? ¿Le habla la policía es legal? Sí, porque usted está previniendo algo. Llegará la policía, y le dirá, hay una denuncia o una queja de una persona. Yo puedo decir que venga esa persona. A mí revísame, pero quiero que venga la persona que me está acusando, ¿no? Irán por el licenciado, si no será, no, es anónima. Bueno, entonces yo sabré si me dejo revisar o no me dejo revisar. También estoy en mi derecho. Porque también la Secretaría de Seguridad Pública, los policías, lo que conocemos, solamente podrán detener cuando es en flagrancia. Segundo. Sí, cuando es en el momento. Si yo hago esto, y ustedes me están viendo, ¿qué es? Flagrancia. Pues es lo de esto, de infracción. Ajá, por eso en nuestra. No sé si vieron que en nuestro país, a los detenidos hoy en día, a todos les ponen una cinta en los ojos. Ah, sí, por la presunción. También sí. Dicen M, ¿no? O sea, es la ronda. O C, N. Porque antes salían con la cara así, ¿no? En el canal 5 y entonces, entraba Derechos Humanos y le decían: no se lo has comprobado. Y le estás violando su identidad, su privacidad. Tú lo estás acusando antes y le estás dando información a la gente que lo puedes estar hinchando. Entonces, no puedes hacer. Por eso ahora les ponen esas. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un cliente? Público, es el lugar, ¿no? Pero si te sientes incómodo, bueno, no es como si yo te sea como sospechoso ni nada, simplemente está ahí, ya ves que te agarran la banqueta. Sí, ¿tú puedes decir algo o como es público, pues ahí se va a quedar y va a sentir al lado de ti? Porque, pues. No, sí puede decir algo, pero aquí, si es en el Estado de México, está en vivo, ¿no? Lo que tendría que hacer es decir, ¿sabes qué? Y hay una persona en calidad de calle en donde ya está su casita puso, porque ponen hasta su casita, no sé si has visto. Y se enoja casi. Sí, y son trastes, los ponen hasta sus trastes. Esto lo vino a hacer la gente de El Salvador, de Guatemala, que ya no tenía capacidad de identificar, y entonces como que descansa unos años, ¿no? Entonces, pero sí lo podrían reportar. La obligación del municipio o de las alcaldías en la Ciudad de México es, como es gente vulnerable, lo tendrá que llevar. Hay casas como hogares o casas de refugio para esas personas. Lo tendrá primero. Pero no quiere. Es ahí a donde voy, licenciada. Hay gente que dice sí. E incluso le dicen, ahí vas a comer, ahí te vamos a dar, te puedes bañar. Pero te voy a decir, ¿por qué? Por eso. Se enojan porque no les gusta que nadie los mande, pero sí quieren comer. Y comen mejor pidiendo que los frijoles que les van a dar. Por eso no quieren ir. Por eso para ellos es mejor. Es como los quieren. Los de los semáforos, que ustedes están y llegan, la avientan el chorro y la limpian. Ellos ganan, no pagan impuestos y es
libre lo que ganas. Hay representantes que ganan más de 500 pesos diarios cuando el salario mínimo está en 250, ¿no? Es que ahí, licenciados, es ahí donde entramos en el tema que estamos hablando. ¿Por qué si existen instituciones no hacen su trabajo? No, no, olvídense del INAI, olvídense del Tribunal Electoral. Hay instituciones como el DIF que se encarga de regular eso. Hay instituciones de los menores, díganme. Sí, también eso tiene mucho que ver, pero ahí es el funcionamiento de esa institución. Ahí no entra ni siquiera alguien que los haya llevado, ¿no? Ahí entra la parte de estructura de esa dependencia, de esa organización, ¿no? Dice la licenciada, es que muchos no quieren estar porque los maltratan, porque les gritan. Y tiene razón. ¿Perdón? Si es solo eso, sí, es un tema ahí que se ve en los videos cómo pasan, están pasando los policías y nunca se preocupan cuando realmente su misión es lo que dijimos, salvaguardar la integridad. ¿Qué es el bien público tutelado? La vida. También cuando temas contra... Por ejemplo, estás viendo a esta persona, le tomas una foto, ¿será legal o no será legal? Entonces, sin pasarlo, no sé si tienes un grupo de WhatsApp con los que dicen, oye, está esta persona. ¿Es vía pública? ¿La foto la tomó en vía pública? Es legal. Si la tomaste de tu casa, así de... No, ya no. Es que en todo eso hay que fijarnos. ¿Se vía pública, mis hermanos? No hay tema de nada. Le podrán decir, porque yo he visto gente, ¿por qué me firmas? Si no me puedes ver, no te autorizo, ¿no? Si es en vía pública, fotografía, sí. Si es en vía pública, ¿Vos? No. Porque para la voz, ¿qué necesitamos? ¿Te lleva una grabación a esta persona que robó, mató, violó, y la presenta? Lo que va a decir la autoridad, ¿quién la trajo? Ah, no, el licenciado, que venga el licenciado de Dios. Si usted va, le dicen, esta grabación, ¿usted la trajo? Sí. Bueno, ¿cuándo la trajo? ¿Por qué la trajo? ¿Por qué estaba usted en este lugar? Y ahí es donde la gente ya dice, no. Igual, si tú entras a la casa y no sé, un primo, un tío así. De repente está platicando algo y le puedes grabar, es lo mismo. No, pero eso es circulatorio, porque está en propiedad privada y no tiene consentimiento. Ante la ley. Sí, claro, ante la ley. Es más, si quiere proceder uno de ellos de los que usted grabó, no mete la prisión. Porque usted está haciendo mal uso de los medios informáticos en contra de esas personas. Hayan dicho lo que hayan dicho. Dígame, ¿sí? Es una cuestión de la vivienda. Se metieron a robar una casa. Desde la calle grabas, te tomas una foto a la casa y se ve la persona. ¿De la calle? Es vía pública. A pesar de que se ve hacia adentro. ¿Sí? Estando en vía pública, ustedes, todos somos dueños de la vía pública. ¿Ha visto la gente que aparta lugares? Así, es vía pública. Yo me puedo bajar, quito su bote. Es más, la falta administrativa. Es una falta. Eso está ahí. Pero, ¿qué puede pasar si alguien lo raya? Yo, por ejemplo, yo lo haría, ¿no? Si pasa eso, a ver, yo voy y veo que la licenciada tiene afuera de su casa, que no es entrada, dos botes, ¿no? Yo llego y no hay lugar, pero veo ese lugar que me puedo estacionar. No hay señalamiento, ya ven que luego ponen balizamiento de sillas de ruedas. No hay nada. La señora, yo me puedo bajar
está en sus botes. Usted va a salir y lo mete. Es que yo lo estoy apartando porque mi camioneta. Yo no quería dejar el carro y tomar video de cómo está mi carro. Yo regreso, lo encuentro rayado. ¿Quién fue? El profe. La diseñadora, la que. Mi intención es, conforme a lo que pasó, decir, fue la licenciada. Entonces, yo voy, hay un daño patrimonial, voy con la autoridad y le digo, pasó esto, yo sospecho, irá a la licenciada y dirá, sí o no, esto o lo otro, pero yo estoy solicitando que me preparen el daño patrimonial. No, saliendo de la calle, porque no hay información. Mire, si es por ejemplo en esos estacionamientos de negocios o están, es propiedad privada y los responsables son el gerente, la máquina. Ahí hay una responsabilidad. Aunque existan los bienes bienes, los bienes bienes no deben de existir. Es más, en algún momento en la Ciudad de México los quitaron, güey. No podían estar. No es propiedad. Si no es propiedad privada, ¿quién es el responsable? En este caso, si es en el Estado de México, es el gobierno del Estado de México. ¿Qué tengo que hacer? Es para cumplir ese cargo. Yo tengo que quedar para registrar la federación, con 30 años, y cuando regresemos. Ustedes son garantes. O sea, si igual bien, ¿cómo puedo hacer que es? Tendría que comprobar de una manera extraña, si es para que alguien lo firme y que vea que lo está mandando. Si no, entonces hay una declaración que el viene, puede decir, no me comprobó nada, si yo viene, quiero ser malvado y confía en mí, hay una falsedad de declaración, por ejemplo, se la volteo. Es verdad, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Es verdad, ¿verdad? Hacer una Y entonces ahí se sigue el oficio. Porque allá alguien que quiere engañar a la autoridad, ¿no? ¿Vamos bien, licenciado? ¿Sí? ¿Quieren ir? ¿Sabes si quieren ir? Es que, miren, a mí me interesaba hoy terminar esto, por eso puse varios ejemplos, porque necesitaba que quedara menos del INAI. La estructura, bueno, les dije de los 200 personajes que llevan esa parte del INAI, que ahorita está en receso por el presidente que dice, no me interesa que funcione, porque si funcione me van a sacar mis trapos al sol y no quiero que funcione, ¿no? Entonces, por eso está en... Hay varios, pero, bueno, ¿cómo van con sus actividades? Si yo no les he calificado la última, se las califico esta semana. Ahora se fueron ustedes porque no están. Entonces, ahí es, díganle a su compañero Osorio y Obelé, o es el mismo, que ya ni se llevan bien, se amaban, se querían y ahora se pelearon, se quieren divorciar y ya hasta quieren que lo cambie de equipo, lo cual no lo voy a hacer. Entonces, yo por eso les di la opción. Ustedes solitos. Formen sus equipos. No. Ya ahora se quieren divorciar y no, voy a tranquilizar. Bueno, nos vemos el viernes, vamos a cambiar ya de tema. Ya de final nos vamos a ver con estos números. Le debo un poquito. Un error. Váyanse a comprar los huevos de viernes. Desayunen. Un montón de faltas.
Ya le corregí. Hasta luego, puede ser. Había tenido un problema con alguien de ustedes y con Soria, como me mencionó alguien de ustedes, pero usted no, y que con Soria. Así me dijo. Déjenme ver. Para tomar un equipo necesito que alguien de ese equipo y usted se quede en su paso. Se tiene que ir a ver. Entonces, eso. Yo le digo, para hacer la pregunta, cambiar. Pero, no, ya no lo voy a hacer. Ya se va a quedar. Bueno, ahora les aclaro a ustedes, porque a su otro compañero, al que se quiere divorciar, tampoco veo que ya tiene un montón de falsas y no se las voy a justificar. Ahora sí no se las voy a justificar. Bueno, ya ese rollo de él, ¿no? Pero... No, sí, pero se los comento por esto, licenciados. Yo les pedí una juntada en todos sus trabajos. Siempre que se quiere empezar, no participa. Eso se los pido porque no se me hace justo que no esté participando y tengan la misma calificación. Por lo pronto, ustedes en la última, en la penúltima, van a tener cero. Sí, no está la segunda. Mandé, pero... Y se lo puedo demostrar ahorita. No, espérenme, antes de que se crea esto, con fundamento se lo... Sí, no. Ahorita se los enseño. Entonces... Tampoco va a participar y no va a tener calificación. Sí, pero... No nos había dicho nada. Se nos quería dicho que sí, ah, se está muy bien. Miren, es que no, por eso yo les di la opción de que ustedes se eligieran. Me resulta que ahorita, pues ya vienen así como, ay, no, ya me quiero divorciar. Sí, pero mire, licenciada. No supo. Pues es que aquí hay una situación personal entre ellos y pues con nada o solo. O sea, no, ya lo tienen. Ya tiene 18 años. Ay, padre, no. Como 22. Él tiene 24. Entonces, la verdad me hice más fácil. Cuando me vino a decir eso, lo pensé y dije, bueno, pues. Pero después, la verdad es que lo pensé y dije. Ya venidos. No, sí. Entonces, a mí se me hace fácil. Y de los dos, ¿eh? Sí, de los dos. Yo le dije a él. La verdad, se hacen más maduras las decepcionadas. A él se lo dije, porque el otro no ha venido a decirme nada. Él no. Él lo único que vino. Capaz en un tengo. ¿Quién sabe quién se murió?
Pero está, sí fue la web. ¿Alguno? Ahí está, el final 5 no está. Hernández Martínez, no está. Osorio, no está. Soria y usted, Valentina. Juan Paulino, perdón. Usted tampoco está. ¿Qué es la última? Entonces, ahí sí. Ahora, ¿qué tal? Los voy a tener. Y ojo también, porque si sale un integrante y no participa, pues, o lo dejamos con cuatro, pero es que definitivamente que no lo voy a cambiar. O les bajo la calificación. No, pues que se baña, o sea, que o sea, no tenemos problemas. Yo no tengo ningún problema. Sí, exacto. Eso es lo que había comentado nada. Sí, exacto. Eso lo que había comentado. Sí, exacto. No, no veo a mi novio, pero le mando a la licenciada Laguna que es el encargado de subir la actividad. Se lo mando, punto, no los veo. Oye, voy, vamos a exponer. Dame lo que me toque, yo expongo mi paz. Ah, esa sí, es una magia. Pero, pues, ¿para pues entonces... Si él hubiera... Ahora, un tip. Hazle un mensaje a la plataforma Teams. A usted, a otro denunciado y a él, y me copian a mí. Le dicen, pues está pasando, ya no vas a participar, ni vas a participar. Necesitamos decir a este mono que ya no vas a entrar. Sí, licenciado. Digo, ya, aviénteme esa parte a mí, que en donde yo ya estoy consciente de lo que está pasando, no lo voy a cambiar o participa de esa manera. Pronto me subieron una actividad que me hablaba de biología y les bajé calificación y esta no la entregaron. Ahí ustedes también, porque usted es el encargado de subir las actividades. ¿Pagan un semestre lo que yo pago en un mes? Sí. Pero, por ejemplo, yo juego con ellos. Es que ellos juegan fútbol. Ah. ¿Qué niveles? Sí. Sí. ¿Ya se pelearon? Los entrenamientos importantes son los de la somos. O sea, cuando sale usted de clase se va a entrenar. Es que dice que yo por eso siempre les digo, a ver, antes de hacer algo,